Bien, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Melomaniac TV. Hoy con una entrevista bastante interesante, bastante especial, porque vamos a hablar con una de las personas que estuvo liderando en la década de los 2000 parte de lo que fue la gran ola del metal en Venezuela y también del punk. Estamos hablando de Cheo Comegato, que como ustedes saben es una productora que manejó muchos artistas dentro del punk rock. Y también estuvo muy inmerso dentro de conciertos de metal extremo y también hizo producciones con otras productoras, que también fue ese gran auge de bandas de metal en el país. También estuvo un tiempo fuera del país, ha regresado, tiene un poco más de un año para acá y no podíamos dejarla por fuera porque están cumpliendo casi ya 20 años en su primer concierto, que fue Puli en el año 2003. Entonces, con este invitado muy especial, vamos a compartir los próximos minutos. Les recordamos que Melomaniac TV está siendo patrocinado por Dark Vintage, por EV Producciones, Digital Rock, Audio 2112, Digital Media, Ulsan Production, El Point y Gran Mercado Camino Real. Entonces, vamos a meternos en todo lo que es este mundo de Melomaniac TV. Vamos con nuestro primer video y recuerden, vacílense toda esta entrevista porque es muy interesante, porque son 20 años, un poco más, de lo que es producción musical, y sobre todo la última parte de esta entrevista es muy, muy interesante porque habla de cuál es la metodología, el camino para expandirse como artista, como banda y cómo se está moviendo el mercado internacional en otros géneros mucho más grandes que el rock y el metal. Bien, acabamos de ver el video de la agrupación A Raíz de Nuevas Causas con el tema Realidad Live Session. Les recordamos que A Raíz de Nuevas Causas es una de las bandas que va a estar en lo que es el Hit de Wacken el próximo 29 de octubre en el BOD.
Y bien, como habíamos anunciado en nuestras redes sociales, hoy tenemos con nosotros en esta edición muy especial de Melomaniac TV a José Cheo Velázquez. José, Lito. Cheo, un gusto de verdad tenerte acá. Gracias por tenerme acá. Bueno, cuando estamos haciendo esta entrevista, ya tienes algo más de un año otra vez que regresaste a Venezuela. Toda la gente te conoce dentro de la movida del rock y del metal por Cheo Come Gato, por todas las producciones que llegaste a hacer. Vamos a enfocarnos un poco en todo ese historial y en todas esas vivencias que tuviste en Estados Unidos y todo lo que te traes, lo que estás haciendo actualmente. Y también quisiera, como punto final de todo lo que vamos a conversar, ¿la productora volverá a meterse o evalúa meterse nuevamente en eventos de metal? Pero arranquemos, valga la redundancia, por el principio. O sea, ¿cuándo empezaste con el tema de alguna u otra manera de relacionarte al arte del rock, al metal, la tienda, la productora de eventos? Cuéntanos un poco esos inicios. Bueno, Carlos, fíjate que casualmente, y más sobre todo en esta entrevista, es que ya vamos a cumplir 20 años de mi primer concierto internacional, que fue Pool en el 2003. Imagínate, exacto. Eso fue el 2 de agosto del 2003, cuando lo hicimos en El Arroyito, la primera banda de punk anglosajona para Venezuela, de la disquera de Epitaph Records. Y eso, bueno, fue un impacto bastante grande para el momento, porque nadie lo puede creer. O sea, como diciendo, bueno, o sea, las bandas, una banda que para muchos decían no la conocían, pero el hecho de que sea una banda de punk americana, de una disquera reconocida y que tocaba en los grandes festivales, que estuviera en Venezuela, eso fue un boom. Era abrir una puerta, ¿no? Exacto, era abrir una puerta. Y de hecho no las abrió, porque gracias a eso fue que de ahí trajimos más bandas de punk, nos establecimos como una productora de punk. Y eso, bueno, nos trajo después contactos con los Ramones, con NoFX, con todas esas cuestiones. Y hoy por hoy, todos esos recuerdos de hace 20 años, como diciendo, coño, hemos construido tanto, hemos hecho tantas cosas durante tantos años que ¿por qué dejar de hacerlo, no? Entonces ahorita, más allá de contar la historia, es buscar la manera de continuarla, porque sí, existe el público, por más que digamos, no, bueno, sí, no, la gente se fue, se casaron, son padres de familia, pero bueno, aquí estamos. O sea, me fui un tiempo, regresé y veo que hay gente que me sigue pidiendo artistas y yo digo, bueno, vamos, hay que explorarlo, pues. 2003 fue cuando materializa ese primer concierto con Puli, pero ya tú venías ya trabajando, ¿no? Venías ya armando la marca de la productora, sí, con los contactos, con las agencias de booking. Ya había algo previo con... O sea, ya en el final del 90 ya estaba metido con la parte electrónica, que eso fue lo que me ayudó a mí a entender el tema de los booking, el tema de lo que es prorrateo de pasajes de los artistas, toda esa cuestión. Y bueno, ya después fui manager de la banda Scats de Marcel. Me metí más con lo que es el público del punk, del ska, entendí un poquito más cómo está la tradición venezolana. Ya venía haciendo varios showcitos, bueno, showcitos no, porque realmente fue un gran reto. En el 2001, que hicimos Nadia Sin Nieve, que juntamos las bandas, ¿sabes?, de la época, que en ese momento estaban Cat 16, después de Vías, Scats, Más Queja, Pop, Nada, Liquid. Que todas te movían gente, exacto. Exacto, todos había, una movida, había una movida fuerte, pero éramos todos huérfanos, o sea, porque realmente era como que las posibilidades de los toques ahí eran que, ¿sabes?, salón de fiesta, buscar dónde tocar si un local te lo permitía. La infraestructura era escasa, exacto, pero había mucha calle en ese momento. Y fíjate que ese concierto fue en El Arroyito. Que no era un sitio que inicialmente lo hubieses para ese tipo de eventos, ¿no? Para nada. El Arroyito, bueno. Dead by Stereo también fue allí, ¿no? Dead by Stereo, ahí fue también Voodoo Law Schools, también. Ahí fueron los premios fue una vez ahí, ¿no? ¿O fue el de Aria? Fue uno de los de Aria, y se hizo Laberinto también con Orcas también. Sí, hubo varios eventos dentro de Aria. Sí, sí, sí. Entonces, claro, fue un sitio bastante bizarro para todos, porque era un establo, ¿no? O sea, era como que había como que una parte donde estaban los cochinos ahí, había como una especie de granja. Sí, había un muro atravesado donde la gente en la olla se mataban ahí, esas cuestiones. De hecho, ahí también yo hice 2 minutos, que fue interesante. Era bastante escaso el tema de los espacios en Caracas para hacer eventos, ¿no?
considerando que en el interior había miles de sitios, pero coño, o sea, trasladar la gente y la producción era bastante complicada. En esa época, en esos inicios, la productora era Comegato, estabas asociado con algunas personas, esos contactos eran tuyos a nivel de disqueras, de bandas, un poco cómo manejabas la parte del contacto con la banda y la producción del evento en Venezuela. Mira, fue bastante como que muy personal, ¿no? O sea, Comegato primero arranqué yo solo, luego, bueno, o sea, a raíz de conocer, levantar el teléfono y mandando correos, mira, soy Cheo de Venezuela, soy promotor, me gustaría trabajar estos artistas en Venezuela, aparte que también para muchos artistas explorar Venezuela era súper, ¿sabes?, interesante en el sentido de que hay allá, ¿entiendes? O sea, porque en el principio del 2000, para los artistas, Colombia era Saigón, ¿sabes? Lo veían como que feo. Y para allá era feo, era peligroso, ¿entiendes? Y veían que Venezuela estaba pasando algo y los artistas más bien querían venir. O sea, uno les decía, mira, vamos a hacer algo en Venezuela, y los artistas decían, vamos, de una. O sea, era como que algo novedoso para ellos, ¿no? Porque Estados Unidos y Europa era como que, bueno, sí, era su pan de cada día, pero coño, ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Entiendes? Entonces, hicimos una puerta donde trayendo bandas para acá y después buscando esa confianza de que, mira, vamos para Colombia, no te va a pasar nada, no te preocupes. Entonces, eso también ayudó mucho a abrir las puertas para el mercado colombiano. Entonces, Comegato empieza a trabajar de la mano con promotores de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina. Entonces, armamos un networking entre todos para decir, bueno, ok, vamos a hacer contacto con este artista, vamos a ofrecerle esta gira. Y ahí prácticamente también entendí mucho lo que es el área del booking en la parte artística, el prorrateo de pasaje, el cómo configurar una gira y que para todos nos funcione el tema de, ok, el artista va a estar tal día en tu país, este es el itinerario, y el día siguiente tienes que mandarlo para este país, tienes que mandarlo. Entonces, armamos toda una dinámica de trabajo en cuestiones de gira, y eso, bueno, o sea, realmente fue increíble porque, coño, o sea, aprendí a ser agente de viaje, aprendí a ser ¿sabes?, manejo de producciones de externas en cada país. O sea, hasta un momento que yo todos los meses ya yo estaba era viajando. Hacía show en Caracas, luego Bogotá, después Quito, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Curitiba, Río Janeiro, Caracas. Eso lo hacía todos los meses. Y después ya dije, no, ya, o sea, me llegaba enfermo. O sea, muchas cosas. Desgaste fuerte. Exacto, era fuerte porque eran 10 días de viaje. Que no son 10 días de joda, son 10 días de trabajo. Exacto, y yo era primero y último hombre, ¿entiendes? Porque yo era el primero que llegaba al aeropuerto, ¿entiendes? Yo era el que llegaba y presentaba los pasaportes de los artistas, toda la cuestión, lidiando con el tema de los merchandising, lidiando con muchas cosas. Y después, al llegar al otro país, era tener que llegar al venue para chequear que todo estaba bien, porque entonces, como llegamos en situaciones básicas, era por lo menos esperar que se cumplieran los requisitos mínimos, ¿entiendes? Entonces, porque estamos hablando de que los promotores que estaban en otros países eran también promotores pequeños que estaban, ¿sabes?, trabajando con las uñas. Entonces yo les decía, mira, es como mejor, mínimo esto. Exacto. O sea, como mínimo esto. O sea, a mí no me interesa que me pongas un 5 estrellas, a mí me interesa que tú me pongas los equipos que son. ¿Entiendes? Y bueno, de eso puedo tener experiencia de cualquier cantidad de anécdotas. ¿Cuánto te costó establecerte como productor y que Comegato fuese una marca reconocida en Latinoamérica y en esos países de donde traías las bandas? Y ya tú como booking agency, ¿cómo elegías con quién trabajar en los distintos países, dado que la responsabilidad de la gira estaba en tus manos? Costó bastante, Carlos, porque era darle oportunidades a personas como yo, ¿sí me entiendes? Como lo fuiste tú en tu momento cuando empezaste. Exacto, o sea, eran personas que en su momento como que, mira, quiero hacer el show, ok, está bien. Entonces te prometían algo y cuando llegabas era otra cosa. Entonces, ¿cómo resolverlo? ¿Entiendes? Por ejemplo, cada país ya yo sé cómo son los tratos, ya yo sé que si, por ejemplo, si me vas a faltar y me vas a fallar en esto que me prometiste, ya yo por lo menos sabía levantar el teléfono y llamaba a otro promotor local que yo tenía para que me sacara las patas del barro. Pues yo le decía, hermano, no vengas a decir que no tienes que este backline no existe aquí en tu país porque yo he trabajado con empresas que sí lo tienen. Entonces, ¿sabes? Costó bastante porque era el movimiento underground de cada país, ¿entiendes? Y a veces, bueno, había que tomar en cuenta que
que habían promotores que te engañaban, que llegaban con otras cosas que no eran, y tú decías, coño, pero ¿por qué? O sea, si es tan fácil, o sea, por ejemplo, hay algo muy particular en los chilenos que, bueno, o sea, que yo tenía que llegar al país y yo de una tenía que decirle al chofer casi del avión, para, ya va, párate aquí, y tenía que comprar una caja de agua, ¿entiendes? Porque para que te den un agua tienes que rogarle, entonces no, en la vida del hotel, del aeropuerto al hotel, era párate aquí, compré una caja de agua y yo la administraba para el grupo, ¿entiendes? No, porque hablara mal de los chilenos, simplemente como que tenían esa falla. Ah. Una falla tan básica que yo decía, coño, no, ¿me entiendes? ¿De esa época trabajas todavía con gente o manejas todavía esas amistades? Mantengo esas amistades, gente que han crecido. Hubo productoras que han crecido, que se han establecido, otras que han desaparecido. Mira, te estoy hablando de que, por ejemplo, la primera productora chilena con la que yo trabajé, que es el de The Knife, él fue quien me hizo, el que me compró. La primera vez que fui para Chile, que fue con Voodoo Glow Schools. Ya es un tipo que está haciendo eventos como Metallica, Slayer, Maiden, o sea, ese nivel. Es un tipo que ha estado fijo ahí, claro. Que es el Pelado Corral, que de verdad que, bueno, siendo pana y el tipo ha estado... Perfecto. Vamos a hacer el primer corte en esta entrevista. Vamos a conversar en el próximo negro, esa época que fue muy importante en la historia del rock y del metal en Venezuela, que es cuando Comegato empieza a trabajar con bandas de metal, esos eventos en donde te asociaste con otras productoras también para hacer eventos de metal, y vamos a rasgar también en lo que ha sido esa experiencia tuya recientemente de haberte ido de Venezuela, lo que te motivó, qué hiciste allá, para una tercera parte muy interesante de lo que puede ser el presente y el futuro de la productora. Vamos con el segundo video, vamos con otra de las bandas venezolanas que va a estar en este hit el 29 de octubre de lo que va a ser lo que llaman la batalla del Bakken para el cupo de la banda entre Ecuador, Colombia y Venezuela, que se estará presentando en el Bakken el 2024. Vamos con Derian con el tema Vientos de Muerte en vivo. Esto se llama Vientos de Muerte. Las noticieros encienden las redes.
Bien, hubo una época en donde habían varias productoras haciendo de manera muy seguida eventos y sobre todo se pareciera que pudiésemos hablar de una pseudomoda de bandas de metal, ¿no? Entonces me acuerdo que además de Come Gato como tal, estaba Le Índigo, estaba Melomania, Morrocco Producciones, que después fue Conciertos Metal. Es Claro. decir, de repente se empezó a hacer una movida. Las mismas productoras, de las que te estaba hablando, también se unían para eventos un poco más grandes. Esa fue una época maravillosa que yo No, creo que no se ha una época de repetido oro, Carlos, para acá, una ¿no? vaina increíble porque más allá de yo creo que los mejores momentos eran la preparación de producción. Yo creo que Exacto, eso las era reuniones de como que, producción, las ¿verdad? reuniones de producción eran como que mierda, o sea, era como que el mejor momento como para decir hay que trabajar, o sea, O sea, porque, había una motivación allí claro, o sea, de. porque fíjate, como lo hablamos anteriormente, empezamos como una productora de punk, pero la demanda fue tan grande que empezamos como que decir, bueno, vamos a explorar con otra. ¿Qué te hizo explorar o tocar ese otro género musical? Es decir, pues vamos a La probar con demanda, bandas de era la metal. demanda, había más demanda de metal que del punk y sabíamos que el punk no podía autosustentarse mensualmente. Entonces empezamos como que decir, bueno, estaban ustedes que hacen metal, no, nunca llegamos a chocar, nunca llegamos a como quien dice, a ningún conflicto de nada. Sí, más bien dijimos como que, bueno, o sea, si hay cosas donde nos podemos asociar, vamos a hacerlo juntos. Como que, lo que hicimos fue Obituary juntos. Se hizo Malevolent se Malévole, hizo Obituary, juntos, exacto. hicimos varias cosas juntos y esas reuniones eran bastante interesantes, ¿no? Después aparece Le Índigo Ale con la Indio nueva también tendencia se. de metal. Bueno, nosotros como Come Gato, hicimos cosas de metal, hicimos Cradle of Filth, hicimos Dismember, hicimos juntos, ¿qué fue lo que hicimos en Maracay? En Maracay En sí. Maracay hicimos. Maracay se hizo Carnival, no. No, no, hicimos junto que fue interesante también, que lo hicimos en Eran la los Guilobra. austríacos, Belfegor, sería Belfegor, Belfegor. hicimos. Estuvo muy bueno. Sí. Estuvo muy bueno. Entonces, la verdad que había una demanda de conciertos bastante interesante para la época, aparte que manejamos una economía bastante bizarra. Teníamos el control cambiario, entonces. O sea, lo que corresponde el costo de la entrada en ese momento era irrelevante con lo que costaba afuera y todas esas cuestiones. Entonces, eso nos permitía mucho como que a jugarnos con la economía bizarra de la época. O sea, este mes, bueno, tú estás trabajando, tú estás trabajando, tú estás trabajando. O sea, nunca Se ve chocamos. un cronograma Exacto. Y exacto. sin embargo, habían cosas raras que pasaban, porque le apostamos a un concierto y ¿por qué no fue gente? ¿Entiendes? O sea, la Cuna Coil, en el caso de ustedes. Con Ale Índigo, ustedes cuando hicieron también, ¿cómo se llama? Dimmu Borgir. O sea, a nosotros nos pasó también con otros conciertos que dijimos, wow, o sea, y así como otros conciertos como el de los japoneses que hicimos, el de Versalles, que, o sea, en un día soldado, como que, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Entiendes? Pero cuando tratamos de hacer un segundo concierto japonés, no vendimos ni una entrada. Entonces, somos un país de fenómenos donde estamos diciendo como que, coño, o sea, ya va, o sea, ¿qué es lo que quiere el público? Socioculturalmente no está muy No claro qué es estamos lo que. claros, o sea, Exacto. porque, o sea, ¿en qué momento Obituary mete 2.000 personas en la Plaza de Toro para terminar siendo una segunda vez años después en el Molino para 400 personas? ¿Entiendes? O sea, pasaron tantas cosas tan raras que no entendíamos. Entonces, igualito nos arriesgamos, los niveles de riesgo no eran tan altos como los pueden ser ahora porque si vamos a hablar ahorita de las cosas 2023, o sea, Los los costos. costos están con, yo digo, o sea, no entiendo cómo el costo de producción es más caro que la banda, no tiene sentido, ¿entiendes? O sea, yo estoy evaluando muchas cosas ahorita y yo digo, coño, qué bola es que no sabemos exactamente si existe el público, no sabemos exactamente si existe las ganas de hacer un concierto, no sabemos exactamente, o sea, hay una gran demanda de conciertos. La gente quiere conciertos, pero no sabemos el público. O sea, antes nosotros lo teníamos sectorizado, era como que era mandar un correo y ya tú tenías una base de datos. ¿Entiendes? No existía Instagram, no existía Sí, Facebook. exacto. Facebook, si acaso, ¿entiendes? Como que, bueno, MySpace. O sea, en Era MySpace tú agarras, MySpace, publicas claro. tu vaina y listo, y la gente se enteraba. ¿Entiendes? Sabíamos, o sea, íbamos para un concierto, hacíamos un concierto y eran las caras conocidas. ¿Entiendes? Sabíamos quiénes estaban, quiénes eran los que venían, quiénes eran los que iban a ir, La seguro. información rodaba más rápido que ahorita también era menos medios, pero era más efectiva la información. Sería la pulsa, que es como lo. Y ojo, con todo eso era siempre una anécdota si la gente iba o no iba, ¿no? Claro.
¿Cuántos conciertos no le apostábamos que iban a hacer y después estábamos en el City Day, weón? Ah, bueno, exacto. Se hicieron conciertos en sitios como el City Day. Había que cumplir el público, ¿entiendes? Y si había que cumplir a 50 personas, había que cumplir a 50 personas. ¿Entiendes? O sea, yo me acuerdo cuando hicimos Saria, ¿sabes? Que la de, no, que, o sea, mientras Épica metía 3.000 personas, ¿sabes? Y me decía, no, que Saria tiene el 10% del público. Yo tenía haciendo Saria para 50 personas en City Day, ¿entiendes? Exacto. Sin entender que los tipos se habían emocionado acá diciendo que el mejor concierto de la gira. Nadie entiende esa manera. Ojo, si tenemos algo bastante peculiar en Venezuela, que nosotros hospitalariamente somos lo mejor del mundo. Eso sí, o sea, lo vamos a decir con bastante orgullo. Porque, exacto, el trato que las bandas se llevaban de Venezuela. El trato siempre... se iban, pero se emocionaban. O sea, por ejemplo, en el concierto de Dark Tranquility, en el Molino, uh-huh. ¿sabes? Que el tour manager era el mexicano, que el tipo me dijo, no, que esta banda nos va a montar acá, que qué bolas, cómo los va a montar aquí, qué tal. Bueno, o sea, el concierto fue increíble. El increíble feeling de ese concierto. O sea, fue increíble. O sea, de hecho, ese concierto está pautado para el City Market. Y ellos venían de la Concha Acústica de Maracay años antes, ¿no? Años antes, exacto. Y ese concierto aportado para el City Market, y yo me asusté al último momento, nos pasamos para el Molino, estuvimos soldados en el Molino, y el tipo se tiró para el público, toda vaina, o sea, increíble, me acuerdo que montamos visuales, toda vaina, y el carajo se baja diciendo, pana, el mejor concierto de toda la gira. Y qué bolas y tal. Por el feeling, el trato. Y toda vaina, y aparte que también muchas cosas que aquí tratamos al artista como pana. O sea, pana, o sea, por ejemplo, Misfits también, o sea, Misfits los tipos caminando por Sabana Grande, ¿sabes? Pasaron muchas cosas, Ramones en Maracaibo también, cuando llevé a CJ Ramones, el tipo caminando por la 72 en Maracaibo, o sea, pasaron muchas cosas con los artistas acá emblemáticas que a veces la gente dice, coño, pero qué bolas que te lo dejas comer arepa. Ana, eso es lo que ellos quieren. O sea, los artistas de metal y de punk no son rockstar, o sea, quieren, coño, compartir con uno. O sea, yo traje artistas grandes para acá, NoFX, me los llevé a comer arepa y eso es lo que ellos querían. Querían arepa, querían perico, querían tal, y sentirse como en casa. Exacto. Ellos no querían agarrar y que los llevaran por acá, no querían eso. O sea, sí, habían otros artistas, como los de, ¿qué se llama? Esto, los de Morbid Angel, se llaman para San Ignacio y tal. Pero no, pero, todo. Pero como te digo, o sea, yo trabajo con muchas artistas grandes y quieren eso, quieren ese trato especial, no especial, perdón, o sea, sino más bien un trato más personalizado. Ajá. Como que coño, ver, o sea, vamos a ver, joder, cómo es la vida, cómo es la continuidad. De hecho, fíjate, Manuel, cuando trajo la Mosblot, se los llevó para Petare, ¿entiendes? Y ellos allá sacaron las cámaras y toda vaina y decían, coño, pero aquí la gente está feliz, aquí la gente tiene una sonrisa en la cara. Y yo, bueno, sí, es que la verdad no. Exacto. Nos amargamos por otras cosas, pero si estamos acá, ¿sabes? Entonces... ¿Y cuándo te diste cuenta que ese boom, tú trayendo bandas de Poca Leyenda y toda esa gente, empezó a bajar y decir, coño, aquí está pasando algo, que esto va como... No, hubo algo que te... Esa bajón fue común para todos nosotros. Acuérdate que el problema realmente... El control de cambio también tuvo que ver, la parte económica que bueno, ¿cuáles fueron esos red flags que tuviste? Lo mismo que nos pasó a ustedes y a Leyenda, digo... Fue el hecho del problema con los reggaetoneros con lo de las visas. Ahí, cuando traían a Don Omar, lo visaban a él, pero los bailarines no. Traían venido de Yankee, que lo visaban a él, a los demás no. Entonces, ¿qué pasó? Prendieron las alarmas en el aeropuerto. Peludo que vean, peludo que pregunten qué rebotaban. Rebotan primero a Manuel con Azalaidain. ¿Los rebotan a ustedes con...? Nos rebotaron una vez con Amar y me rebotan a mí con Diablo Sin Orquesta. Ahí nosotros tres dijimos, hasta aquí. Exacto. ¿Por qué? Porque, coño, o sea, estamos hablando de conciertos underground donde prácticamente las ganancias, si es que las habían, eran como que buscar la manera de reinvertirlo para otros conciertos. Pero ya cuando se convierte en un tema de que se nos pone engorrosa la cuestión de que sí, que había la... Depende de un funcionario en un aeropuerto si te quiere pasar o no la banda. Entonces ya se nos convirtió en ese declive de que mira, no estamos para eso. ¿Ok? Y bueno, hoy por hoy, ya año 2023, ya el tema de los elementos de las visas ya está un poco más flexible. No es que no puedan entrar artistas sin visa, pero ya la cosa es como que un poquito más como que bueno, mira, sí. Más bien el gobierno te está pidiendo que traigas artistas
están pidiendo esa coño, que si existan esas posibilidades. Uh-huh. Y bueno, o sea, estamos haciendo esa reactivación ahorita. Claro. Vamos a la última parte de la entrevista y quisiera que nos hablaras de cuándo empiezas a hacer más booking que productor de eventos tú directamente. Ese tiempo en Estados Unidos, ¿qué aprendiste, qué viste de esa industria a nivel de otros géneros musicales, de los artistas? Y otra vez, que pareciera que te vuelvas a instalar en Venezuela, ¿cómo traes ese conocimiento para adaptarlo al país y si vas a seguir trabajando con Latinoamérica? Entonces, vamos a dar este contexto de lo que viene en la parte final de la entrevista. Vamos con una de las bandas venezolanas que tiene ya algunos años radicado en Colombia, en Bogotá específicamente, y que también va a estar en esta, pudiésemos decir, semifinal de la batalla de Wacken, y es Masquera con el tema Hasta Siempre. En donde canta también San Carlos de Huelva de Cali. Sentimientos
Te fuiste del país, tuviste un tiempo fuera del país, y una pregunta obligatoria es: ¿por qué te fuiste del país? ¿Qué hiciste para el país? ¿Y qué te hizo regresar al país? Coño, Carlos, mira, rapidito, para hacer una síntesis. Una síntesis. O sea, por cosas de la vida, mi hermano Santiago, coño, o sea, con quien inicié esta aventura en la parte del booking, también hace 20 años, porque mientras yo estaba haciendo pool en Venezuela, él lo estaba haciendo en Colombia, eso fue en el 2003. Siempre estuvimos en contacto, siempre estuvimos haciendo cosas juntos. Y él en el 2013 me hizo una propuesta para trabajar con un artista de reggaetón. Y yo le dije, coño, o sea, el reggaetón no me parece interesante. ¿Como representante del artista? En Venezuela. En Venezuela, ok. Y yo le decía, coño, pero es que el reggaetón no tiene sentido, o sea, no da plata, le decía yo. O sea, coño, marico, el rockero, ¿sabes? ¿Qué gasto yo con reggaetón? Me decía, marico, párame bola y tal, y vaina, coño, vamos a echarle bola juntos. Yo estoy con el chamito aquí echándole bola. Era una promesa entre los reggaetones. El chamo está echándole bola en Venezuela, tiene sus temas ya pegados y tal, y vaina. Y yo, no, vale, estás loco. ¿Cómo se llama el carajo? Me dice, marico, no te importa cómo se llama. Vamos a trabajar juntos. Entonces, yo le decía, ok, pero por lo menos, ¿cómo se llama? Chamo, se llama Maluma, no le pares bola. Me pongo a buscar Maluma y tal, y tal. ¿Quién coño es Maluma? El punto es que él me regala el primer show y me dice, hazlo un sitio grande, porque Maluma es grande en Venezuela. Y yo, bueno, ok, está bien, vamos a echarle bola. Pero no tienes ni puta idea. Ni puta idea. Total que lo anuncié en el San Bill y a los 3 días ya estaba todo vendido. Ok, entonces yo, verga, ok, chévere, vamos a trabajar Maluma. Hicimos la fecha en Caracas, y cuando ya quise meterme en el equipo Maluma, ya era tarde. ¿Por qué? Porque están otras cosas, pero no le había apostado el todo. Después, al año siguiente, él me manda a Karol G por tierra y toda vaina, hicimos una gira y medio, hicimos unos showcitos acá y tal, toda esa cuestión. Todavía no entendí el tema del reggaetón. No me metí tampoco a trabajar de lleno con Karol G. Y después, en el 2019, él me dice, te tengo otra propuesta y no me vas a decir que no. Esto es un género que tampoco conoce, se llama trap. Y yo, ¿qué verga es esa? Vamos a traer un artista, ¿qué tal? Vamos a incubarlo y vamos a llevarlo para Miami. Y yo, bueno, no te voy a decir que no. Vamos a echarle bola. Nos fuimos para Miami, ¿okay? Con el artista. O sea, primero lo llamamos a Medellín, de Medellín grabó un barrio. ¿El artista era colombiano? No, es venezolano, de los Valles del Tuy. Lo sacamos los Valles del Tuy, de los Valles del Tuy a Medellín, y de Medellín lo llevamos a Miami. Sí, todo eso es un proceso. Eso es un proceso, claro. Y cuando llegamos a Miami, al quinto día nos cae la pandemia. Claro, entonces yo en plena pandemia digo, wow, o sea, esto... Todo suspendido. Todo suspendido. Entonces digo, bueno, tengo o me voy a Venezuela a pelar bola, o me quedo en Miami a reinventarme. ¿Qué hiciste con el artista? ¿Lo regresaste? No, todos nos quedamos en Miami, nos quedamos en cuartelado en Miami, coño, o sea, y lo que hice fue aprender de la industria discográfica, de cómo se maneja el tema de la música urbana y cómo es el tema promocional y el marketing de lo que es en la actualidad. O sea, cómo es el marketing en redes sociales, cómo es el marketing a nivel de cómo, cómo pegar un tema, por decirlo así, aprendí a hacer ¿cómo videos? ¿Cómo lo posicionas? Exacto, todo ese posicionamiento. De hecho, aprendí a hacer videos. Mi primer video que yo hice con este artista se convirtió en un video viral y se posicionó entre los primeros lugares del mundo. O sea, el tema pegó. ¿Ok? Y bueno, de hecho, ganamos los premios Pepsi con ese video. El tema, ¿sabes? Se viralizó, etcétera, etcétera, etcétera. Comprendí mucho de cómo es el marketing, posicionamiento. Disculpa, ¿de qué artista estamos hablando? ¿De qué? Es un artista que se llama Acho Alejandro, que bueno, con el que realmente conocí toda la industria, ¿no? Y a partir de ahí empecé a trabajar con otros artistas, empecé a darme a conocer porque también... Dentro del mismo género. Exacto, del género, claro. Del trap, del trap se va el reggaetón. En el reggaetón, ¿sabes? También empiezo como que a conocer los artistas que ya estaban posicionados, o sea, empiezo a conocer un poquito más de la historia, empiezo a conocer más también de cómo es el desenvolvimiento de la producción musical, porque antes, cuando yo me decía, vamos a hacer música, era encerrar en un estudio, un guitarrista, un bajista, baterista, cantante, ¿sabes? Y a trabajar en conjunto. Ahorita no, ahorita la NG llegar un carajo con una laptop y te decía, mira, este es el banco de beats que yo tengo. ¿Te gusta? Ok, pero vamos a trabajar esta canción. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Qué mierda! Y entonces, en ese encerramiento de la pandemia, hacíamos música dentro del
dentro del apartamento. Y yo decía, coño, qué bolas que hace la canción acá, sale para pintura. ¿Sabes? Y ya, listo, lo montas en Spotify y ya. Coño. Sí, súper rápido, el proceso es mucho más rápido, exacto, ¿no? Y ágil. Es rápido. Claro. O sea, se paga una pauta, haces un, ¿sabes? Un buen marketing dirigido al público meta, todas esas cuestiones. Entonces, ya la cosa es totalmente diferente a lo que yo tenía entendido de cómo era hace 15 años atrás. Eso que aprendiste de la música urbana, del trap, del reggaetón, ¿es adaptable al rock o son dos mundos totalmente separados, paralelos, se manejan distinto? Es complejo, pero se puede hacer. Porque okay. Lo que pasa es que una banda siempre es difícil llevar ese liderazgo, porque a veces como que uno en la banda espera más del otro, del músico, del pero. Entonces como que siempre existe el conflicto como que, coño, pero es que yo no puedo seguir dando más que el otro. ¿Entiendes? O sea, entonces es complejo. En cambio, cuando es un artista de este tipo, que solista, toca con cualquiera que tenga atrás. Exactamente. ¿Ves? Entonces, ese cualquiera que está atrás resulta que es un metalero, un hardcoreero, es un carajo virtuoso. ¿Entiendes? Entonces ahí yo empiezo como que a entender más la cuestión de que tú dices, mierda, qué bola que, por ejemplo, baterista Maluma es un carajo de la escena del hardcore. ¿Entiendes? Sí, nadie se lo imaginaría. Nadie se lo imagina. ¿Entiendes? O sea, entonces, por ejemplo, en estos días en Miami viví con el técnico de sonido de ¿cómo se llama? De Jay Wheeler, y resulta que era el guitarrista de Gallas Pendulum, ¿entiendes? O sea, entonces dice como que, claro, claro. Coño, o sea, son caras que tienen ya un oído demasiado desarrollado para poder explotar esta música. ¿No? Y que no se radicalizaron, que es rock y metal. Exactamente, ¿verdad? Entonces está pasando ese fenómeno que coño, que los que están metidos detrás de todo este peo son carajos que vienen, coño, de otro género musical, que simplemente están haciendo su desempeño, un trabajo pulcro, ¿entiendes? O sea, no es que el reggaetón sea basura, simplemente que es un género musical sea, como cualquier otro. Exacto, como cualquier otro que, bueno, que viene respaldado porque, o sea, viene respaldado de muchos productores, de muchos músicos que, coño, que vienen de un background de metal, de hardcore, del punk y toda esa vaina, porque ahí prevalece mucho lo que es el beat, ¿entiendes? Entonces, es el beat, es lo que son los arreglos, esto es esa vaina, o sea, entonces, a veces yo digo, coño, qué bueno es que, por ejemplo, existe un guitarrista muy bueno de reggaetón, y ese tipo no sabe quién es ni Petrucci, no sabe quién es Steve Vai, no sabe quién es su cara, ¿entiendes? Simplemente que su role model de su vaina es otra gente que uno desconoce. Son buenos, son unos duros, ¿entiendes? No son caras que no son capaces de meterle un solo a un tema de reggaetón porque no lo necesita, ¿entiendes? Tienes más de un año en Venezuela, ¿qué estás haciendo actualmente ahorita? ¿Estás manejando todavía ese término musical, ese género, ese artista? Sí, bueno, de hecho ahorita yo tengo mi empresa de lo que es el desarrollo y posicionamiento artístico, en la parte de incubación, ¿okay? O sea, yo doy charlas a los artistas independientes, ¿okay? Sobre todo en la parte de la industria musical, de cómo es el hecho de cómo manejarse en redes, cómo manejarse. Cualquier artista, independientemente del género, puede entrar dentro de ese conocimiento de utilidad. Claro, es general para cualquier artista dentro de la música. Es importante porque, por ejemplo, en la industria discográfica existen muchas vertientes de cómo generar dinero, pero como artista independiente, también tú puedes ser dueño de tus cosas y de cómo generar tus propias regalías, siempre y cuando sepas cómo manejarte como artista. Como profesional. Exacto, claro. Como profesional, ¿entiendes? O sea, tú puedes agarrar, tú puedes decir, ok, no tengo la capacidad o no quiero ser artista de una disquera, pero puedo manejarme acá y puedo autosustentar mi carrera. Entonces, eso tiene una educación y tiene como un camino, tiene un trayecto que eso es parte de la charla que les doy a los artistas. Excelente. Manejo mucho el marketing para bastante empresas discográficas. Trabajo para Sony, para Watercon, para Universal, para Warner, en esa parte de promoción digital. Y sí, o sea, cualquier género puede entrar ahí para poder desarrollar su carrera. Más bien, invito a muchos artistas del género, del metal, del punk, toda esa cuestión, de que puedan también aprender de todo lo que es esta nueva etapa de lo que es la educación de la industria, para que entiendan un poco más a dónde tienen que llevar su música. ¿Entiendes? O sea, antes para nosotros era como que vamos a un concierto, que la escuchen los que vengan, ¿no? Ahorita tenemos acceso a la parte digital y, coño, o sea, podemos mostrarle a muchas personas lo que estamos haciendo. Eso no te crea más, si comparas el desarrollo de las redes sociales y cómo se utilizan dentro de la música,
el desarrollo lo ves positivo porque llegas a mayor cantidad de personas o lo ves negativo porque tienes mayor cantidad de competencia también? ¿Cómo la gente ahorita consume todo lo que se está haciendo a tiempo real cuando estamos hablando de millones de artistas, de millones de producciones, de cientos de millones de canciones que están saliendo todos los días? ¿Cómo consumes eso y cómo te posicionas en una posición importante dentro de el artista o el producto que tú estés manejando? Lo que pasa es que hoy por hoy el artista a veces como que hay que primero abrir ese abanico, ¿ok? Donde es hacia dónde voy. Entonces, no, a veces no puedes abarcarlo todo, pero coño, si puedes recoger aquí, allá, qué tal, ciertas audiencias, tú puedes decir, coño, vamos a regar ese jardín para que florezca, ¿entiendes? Hay una metodología para llegar a eso. Sí, claro. O sea, todo tiene Y esa parte de improvisación y ver si ya eso... Pero es que, por ejemplo, tú no sabes dónde estás pegando, ¿entiendes? Entonces, en el momento que tú más o menos sepas que estás pegando, tienes que seguir metiéndote por ahí, por ese camino, uh-huh. ¿Entiendes? O sea, si tú vas a seguir insistiendo de que tú quieres tocar para el público de Estados Unidos, estás, pero mira, o sea, viendo que estás compitiendo contra un gentío. ¿Entiendes? O sea, fíjate, no sé si has escuchado esta película de Searching for Sugar Man. Uh-huh. ¿Sabes? Un tipo que nunca supo que pegó en Sudáfrica. Exacto. ¿Entiendes? Era un ídolo allá. Exacto. Era un ídolo, y nadie, o sea, ninguna disquera, nadie lo llamó para hacerle saber de que, mira, tipo, tú eres un número uno. Ya toca para acá, que vas a reventar. Y pasaron más de 30 años para que el carajo lo contactaran, que era un carajo, un obrero, pegando bloques, que le dijeron, mira, bueno, o sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer un concierto aquí en Sudáfrica donde... Contale uno y vamos para allá. Entonces, es eso, o sea... No quiero cerrar la entrevista con decir, Cheo intentaría, evaluaría o pensaría volver a hacer algún evento de rock en Venezuela. No cabe duda de que quiero hacerlo, o sea, quiero hacerlo sobre todo de... ¿Tienes que... 20 años? Exacto, son 20 años, o sea, ¿por qué no? O sea, show... O sea, antes los riesgos de pérdida no eran tan apoteósicos como lo puede ser ahorita, porque los costos de producción están, o sea, ¿entiendes? Pero mira, uno nunca sabe, no sabemos qué sorpresa nos podemos llevar. A lo mejor digo, coño, Carlito, ¿sabes qué? Está la oportunidad de que vamos a hacer lo que te comenté hace rato, o sea, ahorita en Chile voy a hacer la exhibición de Derek Riggs, que es el artista de Iron Maiden, claro, interesantísimo. Exacto, entonces... ¿Por qué no hacerlo acá? ¿Por qué no vamos a asumir ese... Lo estás pensando acá, al menos como para dejar esa expectativa a la gente. Exacto, que está, o sea, viendo. A lo mejor el día de mañana amanezco con el teléfono explotado, sí, vamos a dar... Y empieza a buscar locación, a mover... O a lo mejor existirá como que en esas épocas, esas ofertas que nos llegan a nosotros, mira, vamos a hacer un dayside, una palette, exacto. ¿Entiendes? ¿Por qué no? O sea, de verdad no queremos dejar eso al aire porque queremos también dar el ejemplo. O sea, así como lo arriesgamos nosotros hace 20 años, claro. ¿Por qué no puede existir otros locos de esta generación, weón, que puedan... Que asumir estos riesgos, que apuesten y todas esas cuestiones. O sea, sí, tenemos que abrir espacio. Antes teníamos un molino, teníamos teatro bar, teníamos... Ahorita, bueno, quién sabe. Habrá que tocar puertas. Hay que tocar puertas. Claro. Che, un Carlito. Placer. La verdad es tenerte acá. Ha sido un gusto de aprender de todos esos años de experiencia. Este es un obsequio de uno de nuestros patrocinantes. Coño, Dar Vintage. Vamos a abrirlo aquí en plena cámara, ven qué es lo que me están... Todo ese merchandising que damos acá, todos nuestros entrevistados. Coño, qué fino. Cortesía de la gente de Dar Vintage, síganlo por sus redes sociales acá abajo. Y bueno, que la disfruten, viejito, de verdad que... Esto también es leyenda, esto es parte de la historia pop venezolana, Melomania. gracias. Qué fino. ¿Cuántos años tiene Melomania ya? Coño, no sé, yo perdí la cuenta, tenía cabello. Tenía cabello, unos 30 años más o menos. Pero si tenemos 20 años como Come Gato, Sí. Oye, che, un placer, de verdad, con gusto, de verdad, tenerte acá. Y creo que nos quedamos cortos, yo creo que podemos en algún tiempo hacer alguna entrevista porque nos faltaron muchas anécdotas de toda esa época que se vivió y de todas esas cosas que pasaron y por las que sigues pasando ahorita con otro tipo de artistas, pero bueno, no ha cerrado la puerta para otra vez el rock. Ven, igual, mis redes, Cheo Come Gato, como siempre, estoy ahí con mis tubazos, mis chismes, mi vaina, mis anuncios, pero bueno, siempre, bienvenidos todos. Chévere, vale. Esto es entonces Melomaniac TV, nos vamos a despedir con entonces el último video de la edición de hoy. Esto es una banda chilena que lleva por nombre Soul in Pain, el tema es Right Decision.
Bien, y parte de lo que vamos a comentar hoy como noticia es la gran noticia de la inclusión de Venezuela dentro del Bakken Open Air Battle, que es lo que se ha llamado el HIIT, que se va a realizar tanto en Colombia como en Ecuador como en Venezuela. Me centro hoy en lo que ha sido la convocatoria de las bandas de Venezuela. Al parecer, de acuerdo a la información que tenemos de los productores, como conversamos en la producción, está Cresta Metálica, Alejandro Adrián, pero este es el primer, como quien dice, el primer afiche, el primer boceto que se tiene, el primer flyer oficial que se tiene, en donde están las bandas de Venezuela convocadas como Smortor, Escape, A Raíz de Nuevas Bandas, Mortir, Sibelius, Derian, Caribe, Nomen Omen, Hecatombe y Matei. Esto va a ser el domingo 29 de octubre en el Centro Cultural BOD Caracas, Venezuela. La producción ejecutiva, Cresta Metálica, junto con la gente de Artemisa Producciones. Entonces, bueno, yo creo que esto es una gran noticia para el mercado de Venezuela, para el mercado internacional, la apertura que se le está dando a todas las bandas que van a estar en Venezuela en esta cobertura mundial, porque esto ya se viene haciendo en otras regiones del mundo, pero que por primera vez se tome Venezuela, Colombia, Ecuador y de los tres países algún representante, creo que es una noticia mucho más que importante, que interesante. Yo creo que esto, este evento, el 29 de octubre en el BOD, debería ser sold out, porque es una presentación que va a tener cada banda de algunos minutos de mostrar su talento, en donde un jurado en el cual daremos mayores detalles en la medida que la productora así los vaya generando. Estaremos entonces también siendo eco informativo de toda esta experiencia. Pero ya por lo menos se tiene la fecha, se tienen las bandas convocadas, que han sido decididas, que han sido elegidas por parte de un jurado que también ya ha sido informado por la productora, y creo que es una gran noticia para celebrar. Entonces, hacernos eco de todo lo que va a ser el 29 de octubre en Venezuela. Vamos a seguir haciendo dentro de nuestros videos y toques, hablando de lo que va a ser esta productora, alguna información que sea importante de parte de Alejandro Díaz que se vaya emitiendo, y bueno, todos apoyar esta alternativa, y quien quita que sea la banda venezolana la que represente a Venezuela y estos tres países dentro de este importante festival en Europa. Bien, con esto nos vamos a despedir entonces por esta ocasión de Melomania TV. Recordamos entonces todo el apoyo que hace que nuestros patrocinantes, que este programa siga saliendo, generando contenido. Estamos hablando de Dark Vintage, EB Producciones, la gente de Digital Rock, Audio 2112, Digital Media, Pulsan Production, El Point y Gran Mercado Real. Sus redes sociales acá a continuación, hagan contacto, síganlos, porque es gente que está apoyando esta iniciativa, y esta iniciativa también merece el apoyo de todos ustedes. Tuvimos el gusto de conversar con ustedes, Carlos Sánchez, nuestro excelente invitado José Cheo Velázquez, y los vemos en una próxima oportunidad, en una próxima edición de Melomania TV.